RTV Noticias. 7:29 y descontento, mucha preocupación han manifestado los habitantes de la Comuna 1, de la zona norte de esta ciudad, en representación de Luis José Mosquera, presidente de esta comuna, referente al tema de lo que ha venido sucediendo con la empresa Universal de Servicios, la cual les prometió suministrarles servicios de gas a través de las acometidas que se estaban instalando en esta ciudad, pero ya casi para 2 años después de haber pagado los recursos, algunos en su totalidad y otros en algunas cuotas, pues la comunidad anda preocupada porque no observa que los trabajos vayan a dar como finalidad o como fin que se les preste finalmente este servicio. Han manifestado que le han puesto la lupa a la situación, han estado tras la pista de los representantes de la empresa, pero los mismos se han esfumado de la ciudad de Quibdó, desconocen el paradero o por lo menos dónde están funcionando las oficinas de esta empresa Francisco. 7:30. Buen día. Buenos días, Juan Gabriel, para usted y para todas las personas que a esta hora nos escuchan, nos ven a través de las diferentes redes sociales y a través de los diferentes canales aliados a lo largo y ancho del departamento del Chocó. Esta anomalía con los usuarios de la empresa Universal se suma a la anomalía también presentada con los empleados de la misma a lo largo del año anterior y principios del presente año, en la cual llegaron a estar adeudándoles hasta 7 meses a un grupo de aproximadamente 80 empleados de esta empresa, noticia que dimos a conocer en su momento y de la cual también tuvo conocimiento la Defensoría del Pueblo, la Personería de la Ciudad de Quibdó, y tengo entendido de que ellos habrían empezado algún tipo de demanda en el caso de la Contraloría General de la Nación. Sí, mire, es que en su momento reseñamos inclusive el cerramiento de las puertas principales de las oficinas por parte de algunos trabajadores. Luego se conoció también que algunos de ellos, quienes habían adelantado la protesta, quienes habían reclamado de manera enfática por sus derechos, es decir, la cancelación de la totalidad de lo que se les adeudaba, fueron despedidos. No se les renovaron los contratos, pese a las reclamaciones que los mismos elevaron ante la Oficina del Trabajo, quien en su momento manifestó no tener una injerencia directa o por lo menos competencia para poder dirimir esta situación. Pues lamentablemente lo que sucedió fue que fueron despedidos y no se les dio ningún tipo de solución inmediatamente, por lo menos no conocimos si dio en su momento. Y también lo que manifiesta el señor Luis Mosquera, que es el presidente de la comuna número 1 de la ciudad de Quibdó, es que estas personas habrían cancelado, estas personas me refiero a los usuarios, habrían cancelado ya los dineros correspondientes a las acometidas y al servicio que les correspondería, pero hace más de un año, algunos llevan hasta 2 años sin recepción del mismo servicio. Mire, cuando hablamos de la zona norte estamos hablando de usuarios que residen en el barrio Kennedy, algunos recibos de los que pudo exhibir el presidente de la comuna, así lo muestran, en donde la totalidad de lo que se les exigió para la prestación del servicio e instalación de las acometidas pues fue cancelada. En otros casos, repetimos, se adelantaron el proceso de cancelar algunas cuotas, pero del servicio aún nada. La comunidad se encuentra bastante desesperada, se encuentra muy preocupada por esta situación con la empresa Universal de Servicios. A las 7:32 vamos a escuchar entonces lo que ha dicho Luis José, presidente de la comuna número 1 de la ciudad de Quibdó, frente al tema con la empresa que aún no presta los servicios de gas. Presidente, bienvenido. Coméntenos cuál es la preocupación que hoy les asiste a los integrantes de su comunidad. Buen día. Buenos días, compañero Gabriel, Juan Gabriel. La verdad es que nos asiste una preocupación bastante grande a la gente de la Comuna 1, la zona norte de Quibdó, debido a que cuando llegó a Quibdó la empresa de Universal de Servicios Públicos de Gas, nos hicieron una promesa en el 2015, a principios del 2015, de que en diciembre del 2015 tendríamos gas en los hogares de la zona norte y que éramos los primeros que íbamos a tener gas. Fue así como ofrecieron dijeron que valía aproximadamente 500 y algo la inscripción, porque el gobierno nacional daba un aporte, un subsidio para la gente de estrato 1 y 2, pero a los que pagaban de contado y pagaban en un tiempo prudencial, le hacían unos descuentos. Mucha gente de la zona norte pagó de contado, y este es el tiempo hoy en el 2017, que ya vamos para diciembre, para
Vamos para 2 años de la promesa que nos habían hecho, no tenemos esperanza de que eso vaya a ser cierto. En ese momento se les manifestó a ustedes de que esa promesa podía ser sujeto a aplazamiento o algún tipo de contratiempo que se pudiese presentar mientras ellos estaban ejecutando la obra. No, nunca nos dijeron eso. Nos dijeron en esa reunión que se hizo en el Coliseo para el lanzamiento del proyecto, donde estuvo gente del Ministerio de Minas, estuvo gente de la Gobernación, estuvo la alcaldesa desde entonces, y la promesa fue que en la zona norte era la primera casa donde iban a darle gas, y que para diciembre de 2015 estaba el gas en la zona norte. Por lo tanto, he tenido manifestación de funcionarios de la empresa, que en la zona norte es donde más gente se inscribió. Muchos pagaron de contado, otros hicieron una financiación y han estado pagando facturas. Usted como presidente, como representante de esta comunidad, ¿ha tratado de entablar, establecer algún contacto con la empresa? ¿Qué se ha podido hacer? Bueno, hasta enero último que nos reunimos con los presidentes de la Junta de la Comuna 1 y fueron dos funcionarios de la empresa de la empresa de gas. Nos dijeron que para el mes de abril tendríamos gas en la comuna. Nos habíamos reunido primero en diciembre, nos dijeron que empezaban en enero nos reunimos, nos dijeron que empezaban en el mismo enero, pero que para abril ya habría gas en la comuna 1. ¿Cuáles serían los inconvenientes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué les han dicho? Bueno, lo que nos dijeron la última vez fue que como la planta de gas está ubicada en los lados de Cabí, que era, primero tenían que darle gas a la gente de esa zona y luego a los de las otras zonas. Y que lo otro era que en la calle 24 había un tubo que tenían que hacer allí un empalme y que por eso se habían demorado, pero que ya estaban en eso y entonces que para abril nos estaban dando gas. ¿Qué dice la comunidad en pleno? Cada una de las personas que, como bien lo rezan los recibos que usted muestra aquí, cancelaron algunas cuotas, otros lo hicieron de manera total. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan hacer? Bueno, la comunidad está bastante decepcionada. Aquí tengo, por ejemplo, recibos, entre ellos uno de un hermano mío que vive al frente de mi casa. Él me decía ayer, voy a ir a la empresa que me vuelva mi plata. Por lo tanto, yo también en mi casa pagamos el servicio. Y mi idea, lo que les dije a ellos en enero, es que si en abril no nos ponían el servicio, los iba a demandar por falsa promesa, porque se demoraron más o menos 1 año y medio para volver allá. Yo fui a la empresa, fueron y a mi casa y a 3 casas vecinas, le instalaron unos tubos dentro de la casa, pero para mi concepto es una falsa promesa, porque ¿para qué le ponen unos tubos uno ahí si no va a haber el gas nunca allá en esa zona? Es decir, que las acometidas ya llegaron hasta cada una de las casas, solamente falta contar con el servicio. Sí, en algunas casas pusieron la acometida, en algunas, otras no les han hecho acometida. Ni siquiera la tubería de gas ha pasado por la carretera principal, o sea, por donde vivimos nosotros no hay tubería principal en la calle. Solo fueron algunas casas por la presión que hicimos y instalaron la tubería que va dentro de la casa. Hablemos del estado de las mismas. ¿A hoy cómo se encuentran? ¿Ya presentan deterioro por el abandono, por la falta de mantenimiento, por la falta de uso? ¿Qué es de esas acometidas? Bueno, esas acometidas algunas, el más deterioro que presentan en la parte de afuera, porque ellos ponían el tubo, rompían la pared y dejaban una parte del tubo hacia afuera, pero niños que pasan y lo molestan, lo suben, lo bajan, muchos de esos tubos se han partido y ya, pues yo no sé cuándo vayan, si es que van en algún día a poner el gas, tienen que hacer unas reparaciones a eso. Nos manifestaba usted que le había perdido prácticamente la pista a la empresa. La última vez que tuvo contacto, ¿dónde estaba ubicada? ¿Dónde estaban atendiendo al público? El conocimiento que tengo es que la oficina está en la carrera Quinta, entre calle 24 y 25, pero está cerrada hace un buen rato, porque algunos funcionarios de la empresa como que no les pagaron y ellos cerraron eso. No sé en este momento dónde tengan la otra oficina, si es que la tienen. No he podido hablar con ellos. Hace de 3 meses tal vez me conseguí con una funcionaria en la calle y estuve hablando con ella. Me dijo, no, en estos días vamos para allá. Yo le dije, no, es que los voy a demandar si usted... Ah, bueno, haga lo que quiera, que nosotros vamos a hacer el trabajo, pero hasta hoy no han hecho nada. Los organismos de control locales ya han acudido a ellos, por lo menos para ponerlo de presente, lanzar esa alerta temprana antes de que ustedes instauren una demanda formal como tal. La verdad es que nadie ha acudido a nosotros, tal vez nosotros tampoco hemos acudido a las autoridades, pero sí conozco que un abogado Chaparro, hace unos 3 meses atrás, dijo que había denunciado este caso de
de Universal de Servicios Públicos, y también hay un funcionario de la empresa que ha estado hablando en los medios radiales hace unos días sobre el tema. Todavía no escucho que nadie haya parado bola eso, pero yo sí pido a las autoridades, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, todos los que tengan que ver con el tema, que amparen a la comunidad, porque en este momento la comunidad está perdiendo muchos recursos. La gente que pagó su plata de contado, la gente que ha pagado, aquí tengo en la mano un recibo de una señora del barrio Kennedy, que ha pagado 14 facturas, cogió el servicio financiado y ha pagado 14 facturas y hasta hoy no ha visto nada. Presidente, pues queremos agradecerle por haber estado aquí con nosotros, por haber llegado a nuestras instalaciones, y vamos a estar pendientes de la situación que se presenta con su comunidad. Gracias, periodista, y esperamos que ojalá a través de esta denuncia pública que estamos haciendo, los medios puedan llegar, no solo los medios, sino las instituciones que tienen que ver con el tema y que tienen que vigilar esto, lleguen a la empresa para que puedan defender los derechos de la comunidad. RTV Noticias.